A mí me gustaría mucho donar como planteamiento. O sea, donar, pa, pa, venga, toma, dame una ONG, otra, pa, venga, toma, 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 me gustaría. Bueno, más que me gustaría, voy a utilizar el subjuntivo. Me gustaré. Me gustaré. Yo no he donado en mi vida, vamos, no dono nada, o sea, no dono, no puedo donar. O sea, es como, o sea, yo fui un muchacho bondadoso, fui a donar sangre y vi las agujas y dije, no. No, o sea, yo no tengo velonefobia, no puedo. Y cuando fui a donar dinero, digo, tengo velonefobia. Y no voy a. No. Yo no dono, jamás. No encuentro ninguna razón, ninguna benemérita para donar, nunca, jamás. Nada, no quiero donar. No, déjame, no quiero donar. No quiero donar, no dono, no dono, no dono, no dono, no dono, no dono. No dono, mira, no dono. Es un palíndromo. No dono, no dono, da igual. Para adelante, para atrás, da igual. Palíndromo silábico. Sí. No Ingrid. dono. Yo tampoco dono. ¡Ole! ¿Pero por qué Que no causaríais una donar, no donación? donaré y me he Nada. prometido que no voy a donar por nada porque he donado mucho en mi vida. Porque en el momento en que me empezó a ir bien, me empecé a sentir mal y dije, voy a donar ¡Ostras! para sentirme mejor. Entonces me di cuenta de que seguía siendo una egoísta porque era donar. No porque me diera pena la causa, porque me da todo exactamente igual, sino porque quiero, por sentirme yo bien. Y de pronto yo tengo un ego un poco voluble y tengo que tener cuidado, porque a veces estoy por los suelos, pero otras veces estoy muy arriba. Y si coincide que estoy muy arriba y dono, ya me empiezo a sentir como Dios y me viene mal. Porque empiezo a hacer balconing, cruzo sin mirar, me siento en la tapa del váter público, ¿sabes? Sin ningún miramiento. Y creo que por temas de salud y por bienestar, yo no debo donar nunca por ninguna causa. Así que nadie me pida nada porque no voy a dar nada. Si es la causa que sea. Sea lo que sea, A ver, claro. yo qué sé, si mi madre necesita un riñón, no se lo voy a dar. Si necesita medio, igual me lo pienso. Pero en principio no, porque sé que me voy a sentir bien y no me hace bien. Pues a mi madre le hizo falta un riñón y yo se lo di, lo que pasa es que era de un colega, no era mío. Pero yo se lo quité a mi colega durmiendo, ¿sabes? Ah, pero también hablas de donar, o sea, no tanto donar dinero, sino donar órganos. Es que Es eso que, cambia. perdona, donar lo que sea, o Lo que sea, cambia es que. o donar A ver, pero es patrimonio. que tienes que donar algo que te cueste, ¿no? Porque si no Claro. es deshacerte de cosas, Claro si no que es no, pero si reciclar. donas la ropa que no te sirve, estás donando ropa para que la utilice otra No, persona. pero eso es No hace falta que deshacerte de dones cosas mil que. euros. No, pero eso no es donar. Yo fui a colegio de monjas y tú, para donar, tienes que pasarlo mal. Si no, es dar cosas que no quieres. Hombre, cuando donas ropa que no te sirve, lo pasas muy mal porque dices, hostia, me he engordado de la hostia. Yo no lo paso bien cuando dono ropa porque digo, esto lo llevaba en su momento, mira, ¿sabes? Hombreras. Pantalones de Pantalón de campana, campana. claro. Miguel, ¿por qué causarías tú una donación si es que no las haces ya, que seguramente las harás? Las he hecho, en mi vida es una constante campaña de donación. En eso estoy sorprendido porque tengo aquí al lado a dos negacionistas de la donación. Me siento como en un conflicto interior ahora extraño. Bien, dicho esto, yo que soy muy amigo de la persona que más ha donado en esta vida, la cantante americana Donna Summer. Lo llevas en el nombre, no puedes decir que no. Yo he donado muchas causas para estudiantes en Panamá, causas animales, de todo, pero creo que nos estamos olvidando de un colectivo, que en este caso es una persona, a la cual nadie ha donado nada y se llama Amancio Ortega. Amancio ha donado mucho a la sanidad, pero ¿quién le dona a Amancio? Nadie. Nadie dona al que dona. ¿Entiendes por dónde voy, Javier? Sí. Es como el fisio, ¿a qué fisio va? El psicólogo tiene tratamiento psicológico, pues es esto igual. Amancio se merece que le donen. Yo he donado a Amancio. Yo he donado a este país cosas que nadie me agradece. Mi talento, mi vida sexual. De sobra conocida, inspiró un programa de televisión muy famoso, que me imagino que todos estaréis enganchados, Mujeres y Hombres y Viceversa.
Yo era mujer, hombre, viceversa, todo lo que viniera. A mí me mordió un mono. Me mordió un mono. ¿No lo sabías esto? No, no lo sabía. Es que tengo tantas cosas que contar. Si no me cortas, yo sigo hablando. ¿Qué le regalaste a Mancio? ¿Qué le donaste a Mancio? El mono. Me gusta el nombre de animal ya porque lleva implícito mi espíritu. Mono. No. Y le llamaste, seré tu Amancio bandido. ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! Mira, te lo voy a apuntar. Sí, Pepe, cuando quiere... Pepe, ¿por qué causarías una donación? Donar es traspasar graciosamente. Graciosamente en el sentido de sin premio o sin recompensa. Pero a mí me gusta pensar que es traspasar con gracia. O sea, que tú vas a dar una donación a una fundación importante y entras y dices, ¡te doy dinero! Y te lo celebran, porque tienen que aguantarte todo lo que hagas. ¿Ya? Sí. Pues no, la verdadera autodonación es la que cuenta. O sea, donarse a uno mismo. Somos egoístas. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Claro. Y somos muy agradecidos con los detalles que tenemos hacia nosotros mismos. O sea, la donación tiene que ser, la autodonación tiene que ser muy generosa, pero humilde también. Y está toda condensada una frase del agente Cooper en Twin Peaks. Harry, te voy a revelar un pequeño secreto. Cada día, todos los días, hazte un regalo. No lo esperes, no lo planees, simplemente deja que ocurra. Puede ser una nueva camisa, una cabezada en tu silla de trabajo o una taza caliente del mejor café.